Doncs ja comencem, arrenquem. Motors? Doncs sí, i ho fem, com dèiem, amb una persona que sempre ve molt mudada, Elena. I a més és molt alegre. Sí. Dona un bon rotllo. A mi em dona una enveja. Lo guapa que és. Cristina Oliver, com és? I l'alegria que és. Ui, 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 que torbellino. Pues qué gusto acompañaros nuevamente, Elena, Sergio, y los que estáis ahí en casa. Venimos con buenas noticias y, sobre todo, navegando por ahí por las noticias más virales del acontecimiento diario. Claro que sí. Hoy vamos a conocer a un camarero muy especial. Así es, Elena, y es que se trata de nada más y nada menos que el camarero más influencer de todos los últimos tiempos. Y es que, bueno, él narra a través de sus redes sociales esa batalla diaria que hay entre los camareros, el sector de la hostelería en general y, por supuesto, el consumidor. ¿Qué es lo que no se ve detrás de aquellos clientes que llegan al restaurante y quizás no se portan también? Exacto, Cristina. Claro. Se trata de Abraham Galera, ¿sí? Su restaurante familiar en Turdera, si no me equivoco. Sí. En unos minutos hablaremos con él en directo porque tendremos la oportunidad de saber cómo se inició todo, pero lo más importante de esta cuenta es que muestra el respeto que hay que tenerle a los camareros, ¿verdad? Que deberíamos tener. Y yo creo que lo más importante de lo que narra, a pesar de que lo hace con un tono muy jocoso y quizás un poco exagerado, es crear un poco esa conciencia de la persona también que está ahí detrás de quien recibe esa orden, ese pedido, esa conexión entre el comensal y el que cocina, que bueno, también es muy importante porque no solamente es llevarte el plato hasta la mesa, sino que hay una labor bastante grande detrás y bueno, tantos comensales durante el día, todos los días de la semana. Una labor que se dice rápido y fácilmente, pero quizás no lo es en la vida real. Así que son unos valientes, hay que decirlo. Correcto. Y que tienen muchas horas delante de clientes. Sí. Y de pie, Elena, de también, porque pie. Usted corre para allá, venga para claro, acá. Claro, claro. Sí, 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 sin duda alguna. Cristina, muchos vídeos virales, pero empezamos por el primero, explícanos. Bueno, ahora vamos a aprovechar para ver uno de los vídeos que se ha hecho más viral a través de las redes sociales. Y bueno, los invitamos a que lo vean en este momento. Aquí tienes, aquí te mira, 2,50 la Coca-Cola. 2,50 una Coca-Cola, en el bar de arriba es más barato. ¿Ah, sí? ¿El bar de arriba es más barato? Pero qué buena información, eso no me lo esperaba. Tú siempre dando datos sin que nadie preguntara. Vete al bar de arriba a tomarte la gira. Y es que este es el típico cliente, Elena, Sergio, lo que estáis ahí en casa, que le gusta lo barato. Bueno, que compara un servicio con algún otro y va y se lo dice. No, es que en otro sitio yo me lo he tomado más. Molt català, això, eh? Molt català. Bueno, no, no, de tot els catalans som així, eh? Bueno, però tenim la fama. El que passa que em sembla una mica de l'educació. Per què? Doncs perquè si tu ho trobes que és molt català, per què ho has de dir? Canvies de lloc i ja està. Exactament. O et prens una aigua i marxes. Perquè tu a lo mejor estàs pagant un poco más, pues porque ese café es italiano muy rico. Y el otro que es más barato es de calcetín, a lo mejor. O Elena, si te lo tomas en la terraza, tiene un precio precisamente. Dentro tiene otro. El café bueno se nota. Però hay que tener en cuenta una cosa, s'ha de tenir en compte una cosa, i és, estem molt acostumats a pagar gato por liebre. Bueno, y que nos engañen. Entonces, bueno, los clientes muchas veces decimos, prou, ya no volem més. Pero eso se nota en el sabor. No, y también en la carta que te pasa el camarero siempre están los precios. O sea, no te estás tomando algo engañado. Ya tú sabes lo que vas a pagar. Claro. No puede ser que después que te lo tomes vengas a decir que está muy caro. Bueno, eso sí, eso claro, sí. Toma la decisión antes de sentarte. Cada quien tiene la decisión de dónde calidad, te quieres sentar. Es verdad, y hay calidad, calidad. Que se paga también. Claro. Yo hay quien utiliza para hacer patatas bravas, patatas congeladas, y hay quien las utiliza naturales. Y entonces, eso se paga, obviamente. Precio. La mano de obra, el totalmente tiempo que te tardas en cortarlas, etcétera. Exactamente. Más vídeos, Cristina. Otro de los vídeos que ha corrido como pólvora a través de las redes sociales es este que nos refleja que un camarero, pase lo que pase, trata de estar con una buena sonrisa en el rostro, sea quien sea el cliente. Oh, mira, 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 por ahí viene Juan. Ah, qué asco le tengo a Juan, es que no lo soporto. Ojalá no viniera nunca más, tío, es tan pesada. Juan, ¿qué tal, Juan? Guapo, ¿qué tal? Un cortadito como siempre y tanto que sí, ahora te lo pongo con esa alegría, ¿vale?
Y así, con esa alegría, él recibe a Juan, aunque Juan no se porte tan bien. Con el cortadito de siempre, que se acuerda precisamente de él. Qué fuerte. Eso también, o sea, el camarero tiene esa habilidad de conocerte, no voy a decir como una madre, pero sí de conocerte tan bien, que sabe qué es lo que te gusta, a qué hora vienes a consumirlo, la temperatura. ¿Cómo te gusta? Imagínate. Exacto, si te gusta corto, largo el café. Imagínate. Es que los cafés. Eso es muy bueno, que se acuerden de ti, porque eso fideliza al cliente. No, se lo hicieron a tu hermano hace poco. Sí, le regalaron una taza en la cafetería donde siempre va. Eso es bueno. Qué fuerte. Imagínate que hay clientes que llegan y le dicen al camarero lo de siempre. Y uno dice, eso es maravilloso. Lo de siempre. Sí, eso es bonito. Se acuerdan de ti. Sí, sí. O que sepan que te gusta sin espuma. Sí. Detalles que son muy personales. ¿Cómo cuando me hacen un dibujito? Ah, uy, esto no provoca ni bebérselo, Elena. Si te hacen un corazón, pues más todavía. Bueno, un día me pegaron un corte, también te lo digo, porque me trajeron el cortado y parecía una hoja y digo al camarero, ay, qué mona la hoja que me has hecho. Dice, no, esto me ha salido así. Ah, bueno, sí, no había hecho. No lo ves completamente. No, le había salido así. Digo, ¿desde cuándo no te sale? Podría haber callado. Pero pues ha salido muy bien, mira. Sergio, ¿desde cuándo no te sale un corazón ahí en el café? Lo hicimos aquí en el programa. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Pero qué te refieres? ¿A que no me lo han hecho a mí? Sí, que te han hecho un café. ¿No te han hecho ningún cafecito así? A mí que me va la fe. Ay, Sergio. Yo soy muy discreto cuando voy a los sitios. Bueno, pero que te echen. No, nunca. He tenido la suerte. Camareros de España, bueno, de Cataluña. Hombre, que si es a Sergio, cerca. Ponerle un corazoncito. Sí, más que nada para que me ilusione. Una sonrisa. Exacto. Camareras también me lo pueden hacer. Bueno, claro. Todo tiene un arte y, bueno, es ahí donde queremos llegar precisamente con este invitado que tenemos el día de hoy. Pues es nada más y nada menos que Abraham Galera, quien es el camarero más influyente de las redes sociales hoy por hoy. Buenos días, Abraham, y bienvenido. Buen día. Buen día. Muy buenas. Qué privilegio de presentación, por Dios. Has visto, por todo lo alto. Y Marilyn Monroe, Ostras. Te hemos puesto de la barra, encima de la barra. A mí me cuesta verme así, pero sí parece que estamos llegando lejos, sí. Abraham, cuéntanos cómo ha nacido este movimiento a través de las redes sociales de contar aquellas cosas que ninguno se atreve a contar, pero que sí viven en silencio muchos camareros y mucha gente del equipo de hostelería. Pues mira, justo ayer hizo 3 años que subí mi primer vídeo, justo fue un 13 de septiembre del año 2020, y nada, surgió un poco como necesidad de desahogarme todo aquello que estaba tragando cada día. Sí. De tanto morderme la lengua con los clientes, tal, digo, esto tengo yo que contarlo de alguna manera. Y bueno, ya apareció mi canal de TikTok, ¿no? Que como bien tengo puesto, pues doy voz a lo que pensamos los camareros cuando nos mordemos la lengua. Claro. Esa es la idea de mis vídeos. Claro, claro. ¿Os mordéis mucho la lengua entonces? Claro. Sí. O sea, sois más de hacer miradas, ¿no? Profundas. Estamos más de sacar una sonrisa. Sacamos mucha sonrisa falsa. Mucha sonrisa falsa al final del día, sí, es verdad. Pero oye, bueno. ¿Qué te fastidia más a ti? ¿Que cuando estás subiendo la persiana te dicen, ya puedo entrar para tomar el café? ¿O cuando cierras la persiana que te digan, no puedo quedarme un rato más? A ver, son dos cosas. A ver, está claro que cuando abres la persiana y ya hay alguien ahí, pues te lo tienes que tragar con patatas, sí o sí, porque ya es tu horario. Hombre, tú desearías tener 10 minutitos tranquilo, claro. Encender luces, pero bueno, ya estás dentro del horario. Pero sí que es verdad que el que no se va nunca, ostras, ese toca la moral, porque es lo que decimos, ¿no? Que tú vas a Mercadona, por decir alguno, sí. Y sabes que te están echando 15 minutos antes con su altavoz y a la hora de cierre no queda nadie allí. Sin embargo, tú vas a un bar y parece que la hora de cierre del bar es negociable con los clientes y da coraje porque hay gente que al final tienes que ir ya malas a echarlos del restaurante y dices, claro. ¿Por qué? Te he dado 1000 señales, te lo he dicho por las buenas 3 veces. Las sillas que se van subiendo a la mesa. Y no lo captan. Abraham, entre tantas reproducciones que tienes en tus vídeos y esa comunidad tan bonita que tienes a través de tus redes sociales, ¿cuáles son esos mensajes o el input que te dan tus seguidores que tú así recuerdas en este momento? Pues yo creo que tengo un canal muy sano, ¿no? Yo también intento ser muy cercano porque subo a lo mejor 3 o 4 vídeos cada día,
sí es verdad que subo un vídeo que es el potente del día, que es el que hace más la situación así. Pero luego ahora, por ejemplo, cada noche hago un vídeo de buenas noches, diciendo buenas noches a la gente, acercándome a ellos. Contesto 600 o 700 mensajes cada día en Instagram, muy cercano. Intento mostrarme muy cercano a la gente. Entonces, el input... que si nosotros te escribimos ahora, ¿nos contestas? Bueno, puedes preguntarle a Cristina. Sí, claro, le escribí por redes sociales. Ah, pues ahora te escribo, ahora te escribo. Mira, y le escribí en redes sociales y además le dejé un mensajito público y sus seguidores, o sea, le daban corazoncito para que él se diera cuenta más rápido todavía de que se vivió. Se nota que eres una periodista porque eso lo hacen los... Sí. Mira, Abraham, estamos en unos tiempos donde las redes sociales cobran un poder protagónico importante. ¿Qué opinas de estos clientes que apenas traes el plato empiezan con el móvil, tal, foto, foto, foto? ¿Qué opinas de ellos? A ver, mientras a ti no te hagan ir mal, es buena señal dentro de lo que cabe. Es decir, prefiero este cliente que le echa la foto y tal, que no es que hay algún cliente que te trae en el plato y ves que lo mira como diciendo, qué asco, ¿qué es esto? Eso sí que, mira cómo está mirando el plato. Pero bueno, en fin, los que le echan fotos, pues... Quiere decir que es buena señal, les ha gustado la presentación, te preguntan sobre el plato, qué lleva, ostras, qué bueno. A ver, si es verdad que hay gente que entonces estoy esperando a emplatarle o lo que sea y te hacen perder tiempo, pero por norma general a mí me parece bien que le echen fotos. Yo soy de los que si me dan un buen platito, lo enfoco, que si con retrato, que si no sé qué, claro. Y pierdo un minutito ahí. Oye, ¿y por ejemplo, aquellas polémicas que salen de los niños en los restaurantes, como los hoteles, que cada vez hay más only adults, en los restaurantes notáis también el tema de los niños? Porque eso es la base de la educación. Si un niño está educado, no se va a poner a corretear. Y yo esto ahora, como padre que soy de una niña de 2 años y medio, y como camarero que estoy... Cada vez que veo niños por ahí sueltos a lo loco, cojo el doble de coraje. Claro. Porque ya no es por el ruido que hagan, que también, porque tú has de pensar que están molestando al resto de clientes. Claro, claro. Es el hecho de que tú vas cargado continuamente con bandejas, con vasos, con platos que queman, y esa persona está ahí hablando con su amigo y su niño está correteando, ya es peligroso para el niño. Hombre, se le vaya cae... Claro, se le cae un plato de sopa en la cara... Y, claro, imagínate sopa. El lo tenéis vosotros, claro. Claro, encima eres tu hermano. Entonces, mira, que chille un niño que llore, bueno, yo soy el primero que si me llora la niña intento salir rápido para no molestar, claro. Saco a la calle, lo que sea. Pero bueno, esto aparte, pues que los niños correten por un restaurante ya es un tema de educación. Y me imagino que en la manera de pediros las cosas, ¿no? Que a lo mejor los niños, hay algunos que serán muy educados y hay otros que a lo mejor os lo pedirán más. Sí, al final el niño viene a la barra y bueno... No, intentan ser, cuando vienen los niños intentan ser muy educados. Pero sí es verdad que estos que van a lo loco... A mí esto no me molesta, ese tipo de niño, pero no por el niño en sí. O sea, yo mi cabreo no es coger al niño y decirle, oye, estate quieto. Mi cabreo es ir a la mesa y decirle, oye, ¿puedes controlar a los niños, por favor? Que están aquí corriendo. Los niños tienen 4 años, ¿no? Claro. Tienes que ser tú el que diga que no corra. Claro. Abraham, Cristina te preguntaba sobre el tema de los foodies que hacen muchas fotos y que se lo curran con las fotos, pero el tema de las, reseñas, ¿cómo las lleváis? Porque supongo, bueno, se han visto numerosos casos de que han podido llegar a hundir un negocio a causa de las reseñas. Sí, es verdad que hoy en día... yo, por ejemplo, en mi caso les doy mucha importancia a las reseñas. A ver, no es que viva por las reseñas, pero sí que es verdad que intento pedirle a todo el mundo que me deje su reseña, porque, como sabéis ahora, está viniendo mucha gente nueva al restaurante, gente que viene de muy lejos por conocerme, y esta gente lo primero que hace es mirar en Google restaurante Danus, y si encima ven, pues, trato agradable, volveremos seguro, repetiremos, el camarero, vamos a conocerlo y es espectacular. Pues ahí ya la gente que viene de 300 kilómetros lejos no se lo piensa y viene. Claro. Entonces sí que es verdad que si tú consigues 10 o 15 buenas reseñas seguidas, es como que la gente pierde ese miedo a venir a conocerme. Pero por otro lado está claro que siempre hay gente que lo hace a malas, porque al final yo siempre digo, yo cuando voy al restaurante, para poner una reseña mala es porque realmente ha tenido que ser muy malo el servicio, si no, prefiero no poner nada, pues no vuelvo y ya está. Yo soy más de poner reseñas buenas donde me ha gustado y donde no me ha gustado, pues no digo nada. Claro. Ya está. O lo dices directamente. Lo dices directamente al propietario o al personal. Mala,
Claro, si he puesto alguna reseña mala es porque ya directamente dices, a ver, es que me he sentido ofendido en algún momento de mi comida por aquí o de mi paso por aquí. Pero si no, soy partidario de, bueno, no ensuciar esos perfiles, porque tampoco ayuda a nada ni a uno ni a otro. Sí, claro. Sí que es verdad que tú tienes 1000 reseñas buenas y una mala, y al final el seguidor, o sea, el cliente va a ir a mirar la mala y va a decir, ostras, uno se quejó de que los espaguetis estaban fríos y no leerá las 10.000 buenas, claro, que tienes antes. Esa es la mente del ser humano. Solo fijarse en lo negativo. También. Abraham, pudiésemos... Es una lucha que tenemos que hacer ahí para intentar que se puedan verificar todas las reseñas. Claro, sí, presentando, claro, un ticket o lo que fuera, porque si no, ahí puede comentar gente que tú despides, antiguos clientes, propietarios de bares de alrededor. Claro, pueden comentar, claro, ahí todos en contra y ahí no hay control ninguno. Sí. Claro. Abraham, pudiésemos decir que un camarero nace o se hace. Se puede hacer, tú lo puedes moldear, pero también te digo que yo cuando tengo aquí gente, yo por ejemplo cuando voy a contratar un camarero, en 2 horas que esté por allí sé si vale o no vale, aunque no haya trabajado nunca de camarero. Yo a un camarero siempre le pido, o sea, yo no pido que sea profesional, que sepa llevar 200 vasos en la bandeja, yo siempre todo miro el trato con la gente y la fuerza, la energía con la que se mueve. Si tú eso no lo tienes, si tú ya de por sí no tienes un buen don de gentes y no tienes esa energía, esa optimización de viajes, de mirar siempre para arriba, eso muy difícilmente te lo puedan enseñar aunque lleves 20 años de camarero. Aunque tú sepas llevar una bandeja con 10 vasos, el buen camarero para mí es el que es enérgico y de un viaje tiene controlado todo el comedor. Claro. Ahí está la diferencia, ¿no? También. Pues sí. Totalmente. Que también es un arte, ¿no? Porque tener esa habilidad de llevar una bandeja, de moverte, de recordar qué es lo que te ha pedido una mesa, qué te ha pedido la otra. La memoria, esa memoria de 6 comensales y no apuntarlo y saberlo de memoria, a mí me tiene alucinada. Y hablábamos de esa fidelización, antes de conectar contigo, Abraham, de que el camarero se acuerde de aquel cliente que viene normalmente, frecuentemente de, yo qué sé, pues que quiere poca espuma. Desnatada. Exacto, o diferentes, tal. Claro, ¿no? Claro. Eso es bueno. Sí, eso en principio a mí como cliente me gustaría que me lo hicieran si siempre pido lo mismo. Hombre, lo suyo es no tenerlo ya hecho. Tú lo ves pasar por delante y le dices, toma tu café con leche. No, porque le cierras un abanico. Pero sí el hecho de preguntarle, oye, el café con leche descafeinado con 3 azucarillos, como siempre. Eso al cliente yo creo que le tiene que gustar. Claro. Porque sabe que... O, por ejemplo, en mi caso, que es un restaurante así, bar más familiar, más de gente del día a día, pues si te acuerdas que ese hombre fue ayer al médico porque le dolía la oreja, pues hoy preguntarle, oye, ¿qué? Al final, ¿qué? El médico, la oreja, bien. Tu madre que estaba ingresada, o sea, va mejor. Tu niño empezó el cole, que le ha ido bien. Yo creo que ese trato así más próximo con un cliente, como decir vosotros, ayuda a fidelizarlo, ¿no? A que, bueno, que ese no va a mirar si tú le cobras 20 céntimos más o menos el café que en otro bar, sino que va a ir por ti. Y al final el cliente te lo ganas tú y eso es muy importante y muy bonito. Claro. Así es, así es. Son 1000 cosas. Bueno, Abraham, te vamos a presentar a un colaborador nuestro que se llama Brian Castell, que además es seguidor tuyo, pero una barbaridad. Y tanto, ¿no? Y tanto. Sí, para mí es un placer poder estar aquí y saludar a Abraham. Me gustaría, si me permites, hacerte una pregunta. ¿Qué sienten los camareros, en este caso tú, cuando hay alguien en una mesa y de repente ni te mira a la cara y te hace tú, fiu, fiu, y te silba? Yo te silbaría, pero no sé, ¿eh? Pero hacía, tú, ven aquí. Hombre, pero eso ya es un maleducadísimo, ¿eh? ¿Tú qué sientes cuando te pasa? Porque te habrá pasado seguro, ¿verdad? Estos son los clientes con los que nos mordemos la lengua y claro, sacamos nuestra sonrisa. Sí, ya voy. Y acaban diciendo al compañero, ves tú porque lo mato, ves tú. Porque le como la cabeza, más o menos. Le reviento la cabeza. Es como una muestra de superioridad para pedirte una Coca-Cola. Quiero decir, que tampoco no es que tú seas mi Dios. Al final, tú espérate. Yo por ejemplo, es que... Mi mujer se enfada conmigo cuando vamos a comer por ahí porque yo, hasta que el camarero no me mira a los ojos, no le pido la cuenta. Claro. Buscas el contacto visual. Yo solo intento como cliente tener contacto visual. Yo sería incapaz de llamar a un camarero... ¿Perdona? No. A ver, hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero sería muy difícil. Siempre yo aconsejo como cliente tener ese contacto visual con el camarero
antes de pedirle cualquier cosa, porque claro, a los sonidos queda muy vasto. Mucho mejor. Abraham, ya hemos visto cuál es la sonrisa que tú sueltas cuando por dentro te estás mordiendo la lengua. Ya te la hemos visto, ya te la tenemos pillada. Abraham, una pregunta más. Si pudieses decirme cuál es ese cliente que es tu favorito, bien sea personas de una determinada edad, turistas, o sea, ¿cuál es ese que tú dices, wow, es que es el cliente idóneo? A ver, yo no lo situaría a lo mejor tan idóneo por edad, sexo, rasgos, sino por cómo actúa conmigo. Mi cliente idóneo es ese cliente que intenta facilitarme mi trabajo. Siempre que hago vídeos de esto donde digo, el cliente que todos queremos, cuando ven los comentarios la gente siempre contesta, claro, te hacen tu faena, claro, es que para eso eres camarero, porque hazlo tú, no sé qué. Pero es verdad, como camarero estamos uno solo muchas veces para servir a 30 a lo mejor, ¿no? Entonces, que tú vengas, estás sentado en la terraza y vengas hasta la barra para decirme, pues, cuando puedas me llevas un café con leche allí, ya te ahorro un viaje, ¿no? O ese cliente que se ha tomado una Coca-Cola y te va a acercar a la barra y dice, cóbrame en la barra. Pues toda esa gente que se preocupa por el camarero, por facilitarle su trabajo, digamos que es como, oh, muchas gracias, ostras. Claro. No pensaba que harías esto por mí. Qué bien. Oye, Abraham, ¿hoy de comida tenéis arroz? ¿Arroz de los jueves o no? Sí, yo en mi caso tengo arroz de los jueves todos los días. Hacemos paella todos los días. Porque las hacemos individuales, o sea, las hacemos al momento. Ah, muy bien. Entonces, tanto en el menú como en la carta, podéis venir a comer paella cuando queráis. Qué rico. Qué gana. ¿Dónde estáis, Abraham, para poderos ir a visitar? Pues muy fácil, la gente si pone restaurante Danus en Tordera, aquí cerquita de la Costa Brava, pues aquí estamos, muy fácil de llegar, muy fácil de aparcar, y vais a iros seguro contentos de que os sirva yo. Ahí vamos a ir un día todo el equipo, pero antes reservaremos mesa, no sea que esté lleno. Ahí está. Muy importante también reservar mesa, sí, señor. Claro. Gracias, Abraham, por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Un abrazo muy grande, Cristina. Esta entrevista, ¿no? Importante también, como decíamos al inicio, para valorar un poquito más esta profesión, la de la hostelería. Sí, aquel humano que está detrás de bienvenidos, tomándote nota del pedido que vayas a querer, pues bueno, es un ser humano que está seguramente desde muy temprano ahí abriendo el restaurante y se quedará hasta que se vaya el último comensal. Y que es un mundo el mundo de los restaurantes, sí, sí. Porque otra cosa es eso, las reservas, que luego hay gente que no aparece en la reserva. De hecho, hay restaurantes que ya empiezan a cobrar un tanto por ciento si no te presentas. Yo lo entiendo, que lo hagan. A mí me ha pasado, yo he reservado varias veces y al final he tenido que, bueno, anular la reserva. Pero hay gente que no llama, yo llamo. Claro, siempre hay que llamar. Que lo normal es llamar. Es que en un restaurante así a lo mejor no se nota tanto, pero en fiestas como, por ejemplo, los Sanfermines en Pamplona, los restaurantes denunciaban que la gente, los turistas, reservaban y que luego no iban. Claro. Y tenían el restaurante vacío. Ya, no, una pérdida. Y en otros tipos de... Y en el día a día. También, pero que... una mesa y están y está esa mesa vacía. Y han dicho que no a otros clientes. Sí, es, que es, una... es el punto. Sí, bueno, ser responsables en la medida de lo posible, porque realmente es la facturación de un negocio que deja de percibirlo y sobre todo cuando estamos en una temporada tan especial como esta. Totalmente. Gracias, Cristina, por estar hoy con nosotros.